Amanece junto al faro de Muxía, y como en el día anterior llegamos muy tarde, necesitamos recorrer todos los alrededores de estos lugares que parecen muy estimulantes. Muxía es la apertura a mar abierto de la ría de Camariñas y es un lugar bastante bonito, como veremos. La Virgen de la Barca es una iglesia muy grande para estar en el faro y al lado del mar, pero se nota mucha devoción por los muchos lugareños que vienen. Y estas piedras tienen mucho significado, porque parecen las piezas de un antiguo barco. Y la herida, que es el homenaje a los muchos colaboradores para limpiar el Chapapote en esta zona. Y atentos al casco urbano de Muxía, para mí muy bonito, con su puerto resguardado. Y luego, unas pocas zonas de asueto para bañarse en diferentes playas muy cerca. Hermosos paisajes. Estamos en el Cabo Turiñán, en el faro de este cabo, que es el que está más al oeste de toda Europa. Camino de Finisterre, varias playas muy interesantes y grandes. La playa Arnela tenía cartel de peligrosa. Y ya estamos en la playa de Langosteira, que es la playa grande de Finisterre en su parte protegida del mar abierto.
la del mar abierto, la playa de afuera. Y la tarde concluye y podemos vivir el atardecer y el amanecer, ambos muy disfrutables porque el saliente de Finisterre da a oeste y este. Y ya, después del amanecer, disfrutaremos del lugar, muy atractivo para muchos, lo más visitado es lo que estamos viendo. Bastante aparcamiento permite mucha desenvoltura en la zona. Y esta parte, en épocas antiguas, era el finibus terre, el fin de la tierra. Aquí despedimos y dentro de algunos días seguimos por la ría de Corcubión, que es la primera de las rías bajas. Hasta pronto.